Antes de cerrar esta juntanza, quisiéramos nuevamente, empezamos con arte, quisiéramos volver al arte y desde ese punto vamos a darle el espacio al profesor Daniel Álvarez Acero, quien va a hacer una presentación denominada Paisaje con Ritual. El profesor es docente de formación musical, compositor, guionista clásico, candidato a doctor en música, guitarrista de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, magíster en música, licenciado en música con énfasis en interpretación de la guitarra clásica. Bienvenido, profesor Daniel. Muchas gracias. Quiero hablar dos cosas muy breves, una antes de la obra y otra cuando la obra termine. La clase de música que van a escuchar ustedes a continuación se denomina música Guzmán. Es una música que a lo mejor no es común para la mayoría, porque se difunde a través de parlantes, no hay instrumentos. Un poco la postura de estas músicas es concentrarse en la escucha, no tener distractores visuales. En ese sentido, apagaremos la luz y sugeriría, sobre todo los que están aquí adelante, hacerse hacia el centro del escenario y también hacia el centro para una mejor experiencia sonora. Al final de la obra, no aplaudir, pediría en vez del aplauso, un breve y respetuoso silencio por las víctimas de todas las guerras de nuestro país. Entonces, a continuación, Paisaje con Ritual. Thank you.
Thank you.
En el hueso de la clavícula le entierran un cuchillo. Entonces hubo tortura ahí con él también. Lo amarraron, le quitan las gafas y me dicen, tome las gafas de su hermano, porque ya no los va a volver a usar. Cada vez que mataban a uno, los asesinos celebraban y repartían trago para que la gente también tomara. Y ¡ay! Del que llorara o dijera algo, porque estaba amenazado a morir. No podíamos llorar a nuestros muertos. Pero la escena fue peor. Parecía mentira que pudiera ser peor, pero lo fue. Luego de que cada muerto cayera cubierto de sangre, los mesías pedían música de gaitas y de tamboras para celebrar, para congraciarse con su infamia. Sonaban los instrumentos por 15 minutos o por el tiempo que los mesías ordenaran. Luego, como en un ritual macabro y sádico, tomaban trago frente a todos que miraban con impotencia cómo estos tipos salidos de los montes, con fusiles de largo alcance, con cuchillos al cinto y con cajas de balas, brindaban al son de sus gemidos. Esta obra tiene que ver con la masacre del Salado. Pues voy a leer brevemente, para quienes no sepan. Fue perpetuada esta masacre entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 por 450 paramilitares que, apoyados por helicópteros, dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda su población, convirtiendo al Salado en un pueblo fantasma. Hasta el día de hoy solo han retornado 730 de las 7.000 personas que lo habitaban. Este suceso hace parte de la más sangrienta escalada de eventos de violencia masiva ocurridos en Colombia entre 1999 y 2001. Evidentemente la obra se llama Paisaje con Ritual, porque desde el origen de la historia de Colombia, la guerra es el paisaje. Lo que queremos todos es que ahora el paisaje sea la paz. Gracias. Agradecimientos a la gran Alejandra Ulloa, en el Parlamento, quien me acompaña, estudiante aquí del programa. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor Daniel y Alejandra.